al programa de los revolucionarios, lucha independiente de la arena Naucalpan. Esta noche tenemos como contrincantes a los gringos locos. Déjame decirte que ellos son como entrenamiento para nosotros. No son nada aquí en la IWRG. Vamos, el día 24, payasos, maníacos, perros del mal, se van a enfrentar a lo mejor, a los oficiales, y vamos a recuperar ese campeonato de la IWRG. Prepárense. Y recuerde, nosotros los oficiales somos la tercia ganadora. Turno de recibir al bando de los rudos. En primer plano le damos la bienvenida al Pollo Asesino. Hechos en el Grupo Internacional Revolución, señoras y señores, le damos la bienvenida a Carta Brava, Carta Brava Junior. Señoras y señores, integrante del bando de los técnicos, él es Saruman. Y esta noche hace equipo con otro de los científicos consentidos de la arena Naucalpan. Le damos la bienvenida a Centurión. Respetable público, lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Esquina del bando rudo, aparece el pollo asesino. Y esta noche hace equipo con Carta Brava Junior. En la esquina opuesta aparece Saruman. Y a su lado, haciendo equipo, Centurión. Referees de la contienda, Rubinsky y Toby. Bienvenidos amigos de los revolucionarios, estamos iniciando con esta contienda, relevos sencillos y con mucho gusto. Los saludamos como cada semana, Armando Camarena, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Todo ha quedado listo para comenzar con esta primera contienda. La aparición del pollo asesino después de que dejara su cabellera en contra de Eterno, haciendo equipo con Carta Brava Junior, dos hombres que se han entendido muy bien en las últimas semanas para medirse con el Centurión y también con Saruman. Así estamos iniciando, Armando Camarena. Así es, Miguel José Manuel Guillén. Carta Brava Junior creo que ha encontrado la pareja perfecta en el pollo asesino. Un pollo asesino que fue rapado por Eterno, que consigue su primer trofeo, Bernardo Guzmán, en lo que va de su carrera en este 2011.
Vamos a ver cómo reacciona el pollo asesino. Yo creo que la ira es demasiada y muchos pueden pagarla. Y Carta Brava Junior tiene lo necesario. Es el rudo, rudísimo aquí de la Arena Naucalpan. Tiene hambre de revancha el pollo asesino. Quiere recuperar el prestigio en la esquina de los rudos. Como lo has comentado, tuvo una derrota complicada ante Eterno. Y ahora tiene que iniciar prácticamente de cero y haciendo la alianza con Carta Brava Junior. Los referees que impartirán justicia en este programa son Rubinsky y Toby. Los conocemos perfectamente bien. Están listos para que inicien las hostilidades. Además, Eterno, que no pudo destronar, y se une a esa lista de triunfos del Comando Negro, quien continúa firme como campeón mundial de peso ligero. Las quejas del Centurión en este inicio de la batalla. Muchas gracias por acompañarnos como cada domingo en este Grupo Internacional Revolución. Gracias a todos ustedes por seguirnos semana con semana y esperando que esta función sea de su agrado. Así que de esta manera lo ha dejado sobre la lona a Carta Bravas. Bien se ha recuperado el Centurión. Y continúan estos dos hombres. Primer relevo que tenemos dentro de esta contienda. Presión sobre la cintura. Mucha espectacularidad la que trae la pareja de los técnicos. Pero por el otro lado son dos rudos. El pollo asesino con esta nueva imagen que le ha sentado muy bien. Y hoy nuevamente con esa imagen del pollo radioactivo. Apretando fuerte y llevándolo sobre la lona. También tiene conocimiento de esto Carta Brava Junior, y ha atrapado muy bien con doble escuadra sobre los brazos. Muchísimos años siendo rudo Carta Brava Junior, de nueva cuenta mostrando el poderío, no solamente en velocidad, sino también en la fuerza. Y ahora vamos a poner a prueba por parte del Centurión la prueba física de este Carta Brava Junior, que poco se lo puede llevar a las cuerdas. Sin embargo, buena contrallave para que ahora sea castigo al brazo por parte de Carta Brava Junior. Bernardo, el dolor del Centurión es más que evidente y lo vemos por TVC Deportes. Se muestra bien afianzado sobre el enlonado el rudo, muy seguro de lo que puede hacer, hasta que se encuentra con un enganche acertado en favor del técnico, que lo manda casi hasta su esquina, donde está el pollo asesino ya ansioso por tomar el relevo en este primer episodio. Y le se mete rápidamente Carta Brava con la gente. Ha sido fuerte ese castigo que tuvo sobre el brazo, pero no tiene mucho apoyo Carta Brava del público. Continúan estos hombres, lo toman sobre las piernas, viene abriendo las extremidades inferiores y atacando, llevándolo sobre la lona. El Rubinsky viendo las acciones muy de cerca, observando que nada salga del reglamento, porque conoce muy bien a estos luchadores. Otra palanca sobre el brazo, pero está encontrando rápidamente la forma de martillar al Centurión. Dos codazos, estos gladiadores que tuvieron una afrenta muy importante hace un pocos días en contra del Gimnasio de los Villanos, y eso terminó en una contienda en donde los gladiadores de Naucalpan se fueron sobre los propios villanos. Queda en pie. Hasta el momento la balanza no se inclina para ninguno de los lados. Y llega el relevo para el pollo asesino. Y por el otro lado el que está ingresando es Saruman. Vamos a ver al pollo asesino de nueva cuenta. ¿Quién está en Naucalpan? Lo vuelvo a reiterar, Bernardo. Debe estar muy molesto, enojadísimo después de haber perdido la cabellera. Yo creo que el factor de la ira puede ser en contra de Saruman, que tendrá que ser muy inteligente para poder vencer a este muchacho que tiene mucha habilidad y que le gusta castigar a sus rivales. Es momento de buscar quién pague los platos rotos, y el primero en el camino del pollo asesino es Saruman. Y está atacando de buena manera el rudo, lastimando la pierna izquierda del mascarado técnico. Lo tiene contra la lona y otra vez lo manda. Y lo tiene dominado. Al pollo asesino poco le importa que sea de la dinastía de los Linares. Doble palanca sobre el brazo. Presión sobre la cabeza, la que está aplicando en este momento. Pero logra encontrar la contra sobre la pierna. Planchita y a la rodilla. El castigo fuerte para el pollo asesino. Se queja de una falta la cual no existe. Palanca sobre el brazo. Bien ejecutada del pollo. Pero vuelve a encontrar hacia el toque de espalda. Levanta al pollo asesino. Lo lleva con la yegua y encuentra el castigo sobre los brazos. Y también abriendo las extremidades inferiores. Consigue el giro. Espalda plana. Parecía complicado que se escapara. Pero la cuenta se queda solamente en 2 segundos, Bernardo. Y es temprano aún para conseguir la eliminación por la vía de la espalda plana. Están completos los dos luchadores, físicamente enteros, y están tratando de realizar su mejor desempeño. Ahora el que toma la ventaja es Saruman, dándole el giro, otra vez la espalda plana, ni siquiera un segundo y se lo quita de encima. Igual como fuera con Carta Brava Junior y Centurión, hasta el momento no hay
un factor para decir si son los técnicos, son los rudos quienes está obteniendo la victoria, pero sí estamos viendo los momentos que son importantes para el bando de Rudo por parte del Pollo Asesino, que castiga con esta patada en la espalda a Saruman, que el dolor debe ser más... Bueno, ¿para qué explicarlo de esta manera? Se lo lleva contra las cuerdas y ahora, mira con esa dejada, doble dejada por parte y aprovecha el momento Saruman. Muy bien, invirtió esa japonesa y encuentra al Pollo de nueva cuenta con esa palanca al estilo clásico, torniquete sobre el brazo, martillo y derribada la japonesa demostrando los conocimientos que tiene Saruman. Se han calentado las acciones temprano en esta función, ya se levanta el Pollo Asesino y por el otro lado Saruman quiere continuar con esta contienda. Muchos nos han preguntado qué significan las partes que tiene arriba en la máscara Saruman, son los elementos en los que está basado el personaje. Cruceta las piernas y lo va a conseguir cuando buscaba el giro, toma la cuerda inferior el Pollo Asesino, no rompe el castigo, pero ya había quedado cerca el Pollo. Y empieza la cuenta del Rubinsky para que lo suelte Saruman. Dolor, dolor le infringe, mucho dolor al Pollo Asesino, que dice ya basta, que venga Cartabrava Junior. Y de nueva cuenta, vamos a ver si estos dos ya pueden efectuar algo. Buen regreso por parte del Centurión y Cartabrava Junior, al apoyo del público que pide que los rudos tengan esta arena. Después de los castigos, Bernardo, el Pollo Asesino se duele de las piernas. Sí, quedó algo lastimado, aprovechó que estaba cerca de las cuerdas para romper la llave y así regresar a su esquina. Y el que se ha multiplicado es este hombre, Cartabrava Junior, atacando en la esquina a los técnicos y adentro ya acorralando al Centurión, lanzando el ataque al 2 contra 1. Primero la pierna izquierda le hace dar un giro y sigue siendo el objetivo. El Centurión se metieron también con Saruman. Otro rebote sobre las cuerdas y viene a toda velocidad. Cartabrava con la patada a la cabeza. Regresa Saruman, pero sigue siendo un duelo 2 contra 1 porque el Centurión no lo va a apoyar y Cartabrava ataca por espalda sobre las costillas para Saruman. Lo tienen en la esquina, tanto el Pollo y Cartabrava, y vendrán con la combinación. Primero envían al Pollo Asesino con el azo al cuello sobre la esquina, colocar las extremidades inferiores abiertas sobre la segunda cuerda y está listo Cartabrava para lanzarse con todo sobre Saruman en la delgada línea entre la falta y el castigo limpio. Así es como está castigando este Cartabrava Junior. Vendrá nuevamente la combinación, lo toma en todo lo alto como si no pesara nada Saruman. Desducadora le pide que lo aleje, que lo ponga al centro del encordado. Y Cartabrava se lanza con este mortal al frente, dejando caer todo el peso sobre Saruman. La cuenta está llegando a 3. Ha quedado eliminado Saruman. El que regresaba era el Centurión, pero en contra de 2. Esto va a resultar prácticamente sin posibilidades para el Centurión. Doble desnucadora, cruceta sobre la pierna, invertida como la quiere cerrar Cartabrava con el giro. Y Centurión ya no tiene para qué continuar. Muy disminuido, llega el apoyo del Pollo con ese doble tirante. La rendición ha llegado a la cuenta de los referees. Triunfo de los rudos en esta primera caída. Con la firma de la casa, 2 contra 1. Y si lo podemos decir, Bernardo, Cartabrava Junior aniquiló a los dos, tanto al Centurión como a Saruman, los hizo pedazos con su firma, como lo dictan los cánones para los rudos. Los rudos se llevan la primera caída. Se logró imponer la jerarquía.